Y permítame ir terminando con algunas ideas finales. Hemos vivido un momento muy intenso los últimos 15 años de una nueva política financiera. Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos. España va bien. La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España. Va bien. España va bien. Va tan bien España, como dice el señor Aznar. No, España va como quieren los españoles que vaya. Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien. ¿Cuántos jóvenes españoles hay que no pueden acceder a una vivienda? ¿Por cuánto se ha multiplicado el precio de la vivienda en los últimos años? Que Francia y que Alemania juntos. Y récord histórico de creación de viviendas en España. No lo creo. No creo que estemos ante una burbuja inmobiliaria. Estamos indudablemente ante una demanda muy fuerte. No hay burbuja inmobiliaria, primera idea. Segunda, se ha leído mal el informe del Banco de España. White noise. White noise. Even more white noise. La pérdida de reputación de muchos reguladores exige, primero, transparencia. Ha sido la falta de transparencia. Y eso lo vemos en la necesidad de que ahora sean los estados los que creen una especie de red de seguridad. Esta red de seguridad tiene un coste que tras sus saneamientos, tras su reestructuración, se privatizará. Queremos hacer privatizaciones primero para mejorar el funcionamiento de la economía en favor de todos los españoles. Segundo, para bajar el coste de la deuda pública. Es todo lo contrario. Nosotros estamos haciendo lo mejor para los impositores y para los accionistas de Bankia. Privatizar para reducir el coste de la deuda pública. Transformándonos en bancos y en sociedades cotizadas que son tan valoradas por nuestros clientes y por la sociedad en su conjunto. Como es Bankia, y es una entidad financiera que se rige por las reglas del mercado. Y yo aquí digo porque no la voy a valorar, porque es una entidad financiera privada. La culpa... Esto de la banca es una cosa que, bueno, que sí, que mucha gente... La banca, aquí hay banca. Yo creo que hay que echarle una culpa muy grande a los políticos, eso está claro. No han sabido manejar los temas. Si usted me pide juicios políticos, pues no los voy a hacer. No voy a hacer valoraciones políticas. ¿Y a mí qué mierda me importa lo que espera? Esos tecnócratas de cuarta que son unos ignorantes, que no saben un carajo de nada y que cobran unos sueldos inmensos. Y en cada crisis que ellos desatan, termina aumentando sus fortunas, porque son finalmente recompensados por esas hazañas que consisten en haber arruinado el mundo. Ese es un mundo al revés. Ese mundo al revés es un mundo de mierda, pero no es el único mundo posible. Y cada vez que yo me asomo a estas concentraciones lindísimas de gente joven, pienso, no, hay otro mundo que nos espera. Ese otro mundo. Este mundo de mierda está embarazado de otro. Y son los jóvenes los que lo llevan adelante. La percepción de la realidad es mucho peor que la realidad. Por los banqueros, por los políticos mentirosos, que ofrecen una pirueta diferente cada día.